tocarles un tema bien importante. La familia. Papá, mamá, los niños, el hogar. El sitio donde unificamos toda una energía. En esa energía está nuestra casa, todas nuestras actividades y principalmente nuestros hijos. Yo quiero inicialmente preguntarle a ustedes si tuvieron la oportunidad cuando niños de hacer con sus padres 10, 15, 20 minutos de respiración, de tener paz y con un solo objetivo, un mejoramiento interior. Muchos no han tenido esa oportunidad por los medios o por cualquier circunstancia. Hoy en día, con tanta tecnología, los jueguitos en el teléfono, en el iPad, hacen que el niño, su mente la proyecte hacia otro sitio, que la mente la desconecte de su actividad física, de su cuerpo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Que usted, como papá, como mamá, en su casa, frente a su televisor, ponga mi programa Zen en Movimiento y hace usted Zen con sus hijos. Los pone a todos en fila y hacen el entrenamiento conmigo. Yo lo dirijo desde el televisor. Con esto ustedes van a lograr que sus hijos se alejen sus pensamientos de tanto juego agresivo que hay en el mercado. Que ellos puedan ver que hay valores interiores, que existe una energía interior, que ellos tienen que jugar a eso, a controlarla, a dominarla, a conocerla, a utilizarla en cada uno de los movimientos, aunque sea jugando los jueguitos. Eso es un beneficio del ser en movimiento hacia su hogar, a usted como padre de familia. Otras cosas, a usted como padre de familia, ¿en qué lo va a beneficiar? En muchas cosas. Primero, en sus actividades diarias, en su trabajo, en su productividad, a su esposa, en darle valor a su hogar, en levantar a esos muchachos, en conjunto por supuesto con usted, pero orientado bajo un concepto que es de tranquilidad, de paz, que estamos adquiriendo con los 10 o 15 minutos diarios que usted va a hacerse conmigo. Cuando sus hijos sean adultos, cuando ellos estén en la universidad, van a ser muchachos sanos, van a ser muchachos con proyección. Y quiero contarle en este punto algo que es muy importante, que a mí personalmente me pasó. Mi hijo Daniel estuvo en su elementary, en su middle school, y todos los días a las 6 de la mañana se levantaba conmigo a mis entrenamientos de golf con niños del middle school. Después del entrenamiento lo cogí en mi carro y lo llevaba al middle school. Ahí estaba mi hijo. Creció, pasó su high school con excelentes notas. Para resumir el cuento, ustedes conocen la Universidad Harvard, donde estudian todos nuestros presidentes. Ahí estudia mi hijo. Y no porque yo tenga los recursos económicos para darle ese estudio, no, porque él se ganó ese derecho siendo un estudiante, un buen estudiante, teniendo las mejores notas, un buen deportista, una persona íntegra. Y ese fue mi trabajo. Estar con él todos los días, de lunes a viernes, 6 de la mañana levantándonos. Disciplina, constancia. Él aprendió eso. Y por consiguiente, vino su responsabilidad sobre sus propias responsabilidades. Estudiar y ser un buen estudiante. Y mire hasta dónde llegó. Mi mensaje a ustedes es, denle la oportunidad a sus hijos. Dese la oportunidad a usted con sus hijos de compartir juntos, aparte de sentarse a la mesa, a disfrutar, a encontrar el centro, la energía interior de cada uno de sus hijos.
Usted se imagina al tiempo. Dele esos 10 minutos o 15 minutos, dele tiempo, tiempo, tiempo. 1, 2, 3 años. ¿Cuántos minutos usted ha aprovechado de estar con su hijo haciendo ese movimiento? Y el beneficiado va a ser usted. Usted va a tener todos los satisfacciones como las tengo yo con mi hijo y con mis hijos, por supuesto, todos, pero principalmente con Daniel. Mi consejo es que se una a mi Zen en movimiento. Vaya a Vimeo. En Vimeo encontrará la colección completa, se afilia y lo puede ver en su televisor, como cualquier película, siguiendo unos pasos. Ya está el primer nivel arriba. Y eso va a venir por niveles. Mi recomendación es, padre de familia, hágase en movimiento con sus hijos. Sé en movimiento. Es mi consejo.